Señoras y señores, desde la Ciudad de México, en vivo y en directo, desde el Foro Corona del Hipódromo de las Américas, la XFL trae para ustedes el día de hoy el torneo Team versus Team. Esta noche, Box versus Nippon Kempo. Pero es una super pelea. Muy merecida para el RAM también. Exactamente, es para cerrar con broche de oro para todos los que asistieron el día de hoy al Foro Corona del Hipódromo Las Américas y los que nos siguen a través del canal 501 de Sky. Bazooka, vamos a ir contigo para la presentación de esta Super Fight del combate estelar de la noche. Presentamos la pelea estelar en la categoría de peso medio, representando a la disciplina del Galvan Combat System. Él es Daniel Salas, el cazador. Y representando a la disciplina del Muay Thai, recibimos a Edgar García, el Ram. El referí para esta pelea, el señor Jerry Arrechea. Así que todo listo para que inicie esta pelea. 21 años del cazador, que ya tiene experiencia dentro de peleas profesionales, pero es muy joven. 25 del RAM, especialista en Muay Thai. Rojo, ¿cómo ves que se va a desarrollar este duelo? Sí, ya estamos listos para dar inicio. Se están haciendo las últimas revisiones médicas. Está ahí el referee checando que todo esté listo. Y estamos a punto de dar inicio con la pelea estelar de la noche. Tú que has tenido la oportunidad de estar con ambos peleadores, los conoces, ¿cuál es tu predicción? Pues mira, yo creo que nuevamente si la pelea se va por encima, Ram tiene mejor posibilidad. Desafortunadamente cuando se trata de intercambio de golpes, ahí es como que un volado. El que conecta primero es el que tiene mayor posibilidad. Yo creo que Dani ahora va a estar mucho más alerta de los golpes y las combinaciones que pueda tirar Ram. Y Ram se va a estar mucho más pendiente de que no lo lleven al piso. Y si se va al piso la pelea, no creo que se quede ahí mucho tiempo para que no le vuelva a pasar lo mismo. Recordemos que vimos un combate muy interesante cuando pelearon ellos dos. Un combate que estuvo yéndose para los dos lados, que fue un intercambio de quién iba ganando. Y de repente cuando llegan al piso se desespera un poco Ram. Trata de tirar muy abierto un golpe, le empujan el brazo y lo someten con un triángulo, pero previo a eso estaba haciendo un excelente papel. Rojo también ya tiene la experiencia de que ya peleó con Ram a final de la temporada pasada, entonces por eso él tiene una buena idea de cómo se desarrollará el combate. Y aquí arrancamos rápidamente con la pelea en el primer round. Así que hay revancha, serán 5 minutos, 3 los episodios que se van a vivir en el Nextel Extreme Fighters. Estamos viendo con los dos, bueno, pantaloncillos negros. El caso de Daniel Salas, el cazador, el que tiene pelo más largo y tiene una franja blanca en el pantaloncillo. Buenos golpes por parte de estos dos gladiadores. La pegada del Ram es importante. Sí, ahí está haciendo un buen trabajo Dani, pateando la pierna delantera. Le va a quitar movilidad conforme avanza el combate. Y por su parte ahí Ram le regresa con una patada interna. Ahí está regresando el favor con la patada abajo. Y estamos viendo una pelea hasta ahorita de Muay Thai. Estamos viendo una pelea con a esa distancia, con el pateo en las piernas. Vamos a ver si se cierra la distancia y si cambia el curso del combate. Ahora, algo interesante, y aquí Rojo estará de testigo. Recordemos que cuando ganó
su pase el cazador, le comentó al Rojo que él venía a noquear o a ser noqueado. Entonces va a ser interesante ver si, si intercambia golpes y es su estrategia, más que el jiu-jitsu ahí o la lucha en el piso. Y conectó muy buen golpe, eso es lo que mencionó. Rojo, ¿cómo ves eso? Así es, nuevamente Dani entró con la finta al derribe, bajó las manos Ram y lo conectó con ese volado. Se encuentra realmente en grandes problemas porque estaba casi noqueado. Ahora lo que tiene que hacer es tratar de mantenerlo pegado para que el referee no le pare la pelea. Exactamente, qué golpe ese volado de mano derecha que dejó en problemas a Ram, lo mandó a la lona y ahora lo tiene montado el cazador. Aquí podría terminar. Mucho castigo el que está recibiendo Edgar García, muchos codazos. La diferencia, lo que no vimos en los otros combates, esto es lo que hubieran buscado cada uno de los peleadores que hemos tenido en la velada. Busca, sí, busca controlar la distancia, pero no lo deja el cazador. Sí, ahí podría buscar una palanca de brazo o va a buscar el estrangulamiento por la espalda, pero un excelente volado que conecta a Dani y lo sigue bien al piso. Yo creo que incluso... Sí, está, ahí está. Se está terminando el combate. Él lo estranguló y así. Buenas noches, hasta mañana. Gracias por participar. Gran triunfo de Daniel Salas, el cazador, que reafirma su posición como el campeón de los ligeros, el XFL. Rojo, ¿cómo ves? Pues buen trabajo por parte de Dani, sacándose la espina en la pelea anterior, que fue el que resultó noqueado. En esta ocasión le resultó, y como les decía, cuando se trata de intercambiar golpes, el que conecta primero con ese tipo de guantes puede llevar la pelea rápidamente en su favor. Y pues bueno, entró con el volado y ya se vio muy, muy mermado en el piso para poder escapar Ram. Lo conectó con varios golpes desde la posición de la montada, obligándola a darle la espalda y finalizando con una llave en Mataleón. Reviviendo lo que pasó, cae inerte prácticamente. Lo dejó en muy malas condiciones, no se pudo recuperar el Ram, y también la virtud del cazador de una vez estando en el piso y viendo que pues en esas condiciones se encontraba Ram, pues no dejarlo ni respirar un solo segundo. Lo montó y posteriormente terminó con el duelo. Sí, yo creo que vimos una mejoría considerable por su parte de Daniel, porque vimos mucho más compuesto arriba, buscó el espacio, le finta como un poco al derribe, cambia de nivel, como que baja un poco las manos Ram y entra con el volado por encima de la guardia y lo conecta en el botón. Yo creo que desde que le conectó el golpe ya la pelea era cuestión de tiempo que se iba a terminar. Cuando le toma la espalda Rojo, pues ahí estaba ya todo prácticamente decidido, porque seguía resintiendo los efectos de ese volado el Ram. El vencedor de la pelea estelar del Team versus Team de la XFL Nextel Extreme Fighters Latino, por sumisión al minuto 2 con 16 segundos, es Daniel Salas, el cazador.